Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y... Uy, bueno, perdonad mi cara, es que acabo de venir de calle, aquí estoy muy cansada. Y bueno, hoy es lunes 1 de julio, a 24 días de mi cumple y a 6 del de mi madre. ¡Yes! Sí, a 6. Y bueno, vamos a ir a Terra Mítica porque hoy, 1 de julio, por fin ha abierto Iberia Park. Entonces, vamos a ir, ver si sigue igual que antes y os vamos a enseñar todo lo nuevo, todo lo antiguo, todo. Así es. Y encima tengo que trabajar desde ahí. Uf, qué sacrificio. Ordenador y a trabajar. Y bueno, pues ahora nos vemos. Bueno chicos, pues ya hemos llegado. Perdonad, es que hace mucho sol, demasiado. Bueno, mirad, ahí está mi madre. Y aquí está mi hermana mayor y la de dos está ahí. Estamos aquí, vamos a disfrutar primero de Terra Mítica y luego iremos a Iberia. Así que nada, pues ahora nos vemos, ¿no? ¡Qué triste! Estamos en las cataratas del Nilo y nos vamos a tirar como. ¿Cómo? Pues tirándonos. ¡Serios! 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 Vale. Dios, sí, chica. No me aguanta. ¿Todo es normal esto? Me cago en frío. ¡Wow, Silvia! ¡Wow! ¡Con la mochila! Bueno, pues ya estamos aquí en Iberia, que bueno, estoy mojada porque me he metido en la piscina. Son las 8:30, hemos esperado que se fuera la gente para poder grabar. La piscina sigue completamente igual, todo sigue igual. Lo único que me han dicho que ha cambiado de Iberia es el Arc de Troya, que para los que no sepan, el año pasado era como un pasaje del terror. Pues no hemos entrado porque había literalmente muchísima cola. Y pues directamente no hemos ido, nos hemos quedado aquí. O sea, nos hemos quedado aquí jugando a un juego en la piscina que está ahora súper chulo, porque hacen juegos muchísimo más divertidos que no hemos podido grabar porque se nos ha olvidado. Y bueno, eso, la piscina sigue igual. Todo. Y pues eso. Bueno, pues lo que puedo grabar ahora es el bar, que es el mismo que era el del año pasado.
que es exactamente el mismo y bueno, han cambiado los precios. Los precios, pero muy poquito, no creo, siguen estando igual. Bueno, yo me he comido un heladito y casi 4 euros, pero bueno, bien, me era un caprichito. Pero aquí os ponemos el menú que muchas veces me preguntáis, pero vamos a ver, una pizza. Una pizza, la podéis comer por 6,60 euros y tenéis la pizza. Luego, vale, tenéis aquí gofres, ah no, que son combinados, son bebidas. Vale, más o menos para que veáis lo que se puede gastar uno para comer. Y los helados aquí. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver ahora la parte, eso lo abrirán más adelante. No porque, sabemos todavía qué es. No, eso estaba el año pasado, que es como un food truck. No, algo el food truck está dentro de mi vida. Pero ese también está aquí. Y también lo suelen abrir. A ver. Mirad qué bonito se ve ahora, que no hay nadie. Hemos esperado que cerraran. Sí, hemos tenido que esperar porque había la música, la animación, eso no falta, los juegos. ¿Qué habéis hecho juegos, no, Silvia? Sí, eso se los he dicho ya, de que los animadores han estado haciendo juegos en bingo. Sí. Mirad qué bonito es, de verdad. Es un lugar fantástico. Yo me traslado siempre a trabajar aquí y la verdad es que disfruto muchísimo. Vale, mirad. Tenéis ahí el barcito que siguen las bebidas, en la zona de jacuzzi que está ahí detrás, la otra zona que han hecho de los chorros que también os lo he enseñado Silvia. Y bueno, todo sigue estando más o menos igual y la animación también. Bueno, pues nada, vamos a irnos para allá, ¿vale? Vamos a recoger a los compis. Sí, vamos a ver si nos da tiempo a llegar a los coches de choque. Sí, ¿qué va a haber el día 21 de septiembre para mamá aquí? Bueno, es aquí una reunión en el hotel. El Lux, y vamos a ver si nos podemos quedar una noche, que ojalá va a dormir el 21 de septiembre, que no, ¿qué cae? Sábado, creo. Ah, mejor, porque yo empiezo bachillerato, por fin, que empiezo artes escénicas, que me encanta. Sí, y vamos, el evento de mamá va a ser el 21 de septiembre. En el Lux. Luxor Hotel. Sí, digo. Así que vamos a ver si también ellas pueden quedarse, que están deseando estar con mamá y papá. Que hasta yo vengo con mis amigas al evento, porque está súper chulo. Bueno, porque ¿qué le van a entregar a mamá? Coche, pero... ¿Un coche? Ya lo sabréis. Ya lo veréis. Tendréis que esperar 2 meses, hasta 3. Septiembre para verlo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a recoger a Diana y a los compis, ¿vale? ¿Con quién estás, Diana? Con Guille y Pablo. ¡Con Guille y Pablo! Hola. ¡Hola, chicos! Silvia, que nos vamos ya. Estás poniéndote los zapatos. Bueno, aquí los dos chicarrones. ¿Qué tal lo habéis pasado, chicos? Muy bien, ¿no? Guille, ¿tú qué tal? Muy bien. Bueno, es que a Guille lo vemos desde chiquitín. El Guille es el hermano que no ha tenido Silvia, ¿que sí? ¿A que sí? Porque mis hermanas no serían para juegos. El único que se ponía con ella era Guille, así que nada, el hermano mayor. Pues nada, vámonos, Silvi, ¿vale? ¿Qué estoy cogiendo? ¿Las moras? Diana, coge una. No llego, papá. Una negra. A ver, ¿qué tal? Está buena. Está buena, ¿no? Tu árbol de las moras. Venga, ¿vas a subir a los coches chocones? Sí, sí. Venga. ¿Lista? ¿Estás para el ataque? ¿Sí? ¿A quién vas a machacar? Oh, te van a machacar, Silvia.
Silvia, ¿te van a machacar? Mira, tienes ahí a uno detrás. La cara de uno detrás. Así que yo no sé, Silvia, lo que tienes ahí atrás. Tú te has librado bien, ¿eh? Venga, chicas. ¡Mira, Silvia! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Que voy! Diana, ¿qué haces al revés? ¿Al revés, hija? ¿Al revés? Sí, no puedo. ¡Qué chulita, ¿no? Silvia, ¿qué vas a hacer? Que no. Sí, tú puedes saltar. Venga, mira, mira, va a saltar. Pablo va a saltar. Venga, Pablo, venga, salte, que salte. ¡Ale! Venga, él sí le ha salido. Ahora salta tú. Venga, Silvia. Venga. Diana, ¿tú te animas? Venga, Diana, venga. A ver, Diana. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Recta, recta. Oh, oh, cuidado. No, sí, madre mía. ¿Sabes? ¿Sabes? A ver, dime tú, sí. Gracias, rítmica, a lo mío. Gracias, rítmica, a lo mío. Espera, espera, que va a grabar Guille con su móvil. ¿Sabes? Diana, cualquier cosa menos esto, por favor, estás dando pena. Hija mía, estás dando pena. No, por ahí, explícaselo a la gente. Explícaselo, a ver. ¡Ole! ¡Muy bien! Ahora, Diana, duplícalo. No está tu padre para duplicar. Buena, buena. Ahí está, tú puedes, tú puedes. Sí, era buena. Bueno, chicos, estamos aquí intentando imitar a Pablo, que es, otra. Que es el especialista, pero cualquier cosa, vamos. El final se te da muy bien, desde luego. ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿Eso es todo? ¿Habéis visto el iPhone 15? Y bueno, chicos, después de estos desparramos lo que haya sido que hemos hecho aquí. Un intento de calistenia. Intento de lo que sea que hayamos hecho. Nos vamos ya a casa, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Aunque ha sido cortito, espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y compartirlo con vuestros amigos. Pero esperar, todavía. Mira, ahí está Guille haciendo lo suyo. ¡Mira! Bueno, vamos a dejar el enlace para que podáis ver todo completo de Iberia Park, si no lo habéis visto, de los vídeos anteriores de otros años, sí. ¿No? Así que nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós!